Bienvenidos a la serie de seminarios de las mujeres líderes en la ciencia, catalizadoras del cambio. Tenemos la opción de interpretación simultánea. Pueden seleccionar el botón de interpretación simultánea en la parte inferior de la pantalla de Zoom. El día de hoy vamos a escuchar acerca de una profesora extraordinaria en la Universidad de Pretoria en Sudáfrica y también en el liderazgo en diferentes puntos. Ella va a tener una conversación con Ana Luisa, que también trabaja en la área regional, en el área de coordinación en Kenia. Pueden seguirlas en LinkedIn, YouTube y en todas sus redes sociales, a ellas y también a todas estas seminarios, Catalyst of Change o Catalizadores del Cambio. También pueden tener acceso al Slido para poder generar preguntas de forma anónima para que presentadora pueda contestarlas al final de la sesión, en la sesión de respuestas y preguntas. Ahora me gustaría introducir al señor Roberts para que nos dé sus palabras de bienvenida y para que nos presente a la presentadora del día de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos en YouTube, Facebook, LinkedIn, en donde todos nos estén viendo desde donde sea, donde nos estén acompañados acompañando ahora nuestro cuarto webinar de los Catalysts of Change, Women Leaders in Science, esta serie es de mujeres líderes en la ciencia, catalizadores del cambio. Y nos gustó lanzar estas series porque queremos más mujeres en el liderazgo de nuestras instituciones para alcanzar este objetivo de tener una mejor equidad de género, un mejor balance. Y tenemos que generar más oportunidades para poder escuchar de diferentes voces, diferentes estilos de liderazgo, diferentes ejemplos, diferentes héroes, personas que han vivido diferentes experiencias, puntos de vista. Y también vemos mujeres que son líderes en diferentes capacidades, en su casa, en el campo, en su comunidad, en el mundo, en su país, porque nosotros creemos que los estilos pueden tomar muchas formas diferentes. El día de hoy tenemos un gran líder para ustedes, Lingwe Simbanda, que es presidenta del CEGIAR y también es nuestra presentadora e invitada especial del día de hoy. Y ella es una agricultora practicante con muchísima experiencia, que también es consejera de políticas a diferentes niveles del gobierno africano. También es parte de la Universidad de Zimbabue, también en la Universidad de Pretoria de Sudáfrica. Es también una asociada y miembro del Champions 2.3 al Acelerando Progreso y en Desarrollo Sustentable. Para ayudar el ahorro de desperdicio alimentario per cápita a nivel global, realmente es una de las pocas que puede decir que lucha contra la hambruna mundial. Es un gran ejemplo, es un gran ejemplo para mí, por ejemplo, individualmente, porque ella realmente es el significado de lo que significa ser agricultora. Ella pone a los agricultores primero. Muchísimas gracias, Lindy, por estar aquí el día de hoy y muchas gracias a todos por acompañarnos en línea el día de hoy. Creo que estás en silencio, Lindy. Muchísimas gracias, Bran, por esa presentación. Me gustaría hablar de mi vida. Y ya casi van a ser 6 décadas de mi vida y no puedes parar de alguna manera ahí. Entonces, déjenme resumirles mi vida en 20 minutos en 5 puntos importantes. Quiero hablar de mi vida como educadora, como madre, como una profesional trabajadora, como gobernadora y también acercándome al cierre de un capítulo de dar algo de vuelta. Soy una de las pocas privilegiadas que fue a una escuela pública, también a una privada y después a una universidad
privada. Yo trabajé en Zimbabue en los años 60 y en ese momento Zimbabue, nosotros estábamos viviendo un momento difícil. Había momentos de segregación, no podías ir a la escuela con gente de piel blanca. Lo aceptamos, nos quedamos de nuestro lado. Una cosa que tienen que saber de la educación de Zimbabue es que era lo mejor de lo mejor. Nosotros nos sobresalíamos en lo que se nos ofrecía, en lo que se nos daba. Mi mamá vio la oportunidad de moverme a lo que era una escuela exclusiva privada, dominada por blancos, donde yo me volví la minoría de repente, con solamente tres estudiantes de color ne de negros en la escuela, en la clase. Aprendí nuevas habilidades, aprendí cómo sobrellevarme en un ambiente multirracial. Aprendí a entender cómo la mayoría veía la minoría a estas tres personas, que éramos las tres personas negras. Entonces, aprendí cómo sobrellevar estas mayorías y minorías. Algo que me llevé de esa experiencia fue que el generar amistades, crear amistad, te ayuda a sobrellevar estas barreras raciales, te ayuda a sobrellevar la segregación, porque las amistades reales y las amistades que hice, podíamos hablar de estos temas difíciles. Mis amigos me preguntaban, bueno, pero ¿por qué ustedes siempre hablan tan fuerte? Y yo también les preguntaba, bueno, ¿por qué ustedes viven seis personas en tu casa cuando en mi casa vivimos 12, mis primos, mis tíos? Y siempre hay suficiente comida para todos. Entonces, romper las barreras era crear amistades. Y son amistades que he mantenido hasta el día de hoy. Para mí, cortar estas barreras culturales, barreras raciales, se hizo algo que aprendí a mi corta edad, cuando era adolescente o a la edad de los 20 años. Y en mi educación terciaria, cuando fui a Egipto, una vez, era yo la única de Zimbabue y la vida era difícil. Vivíamos como 300 mujeres, teníamos que compartir camas o el suelo porque las habitaciones eran limitadas. Pero, ya que yo tenía el poder de poder hacer lo mejor con lo que se me daba, yo me quedé en la escuela y fui de las primeras africanas en graduarse. También escogí un campo muy particular. Se me dio el privilegio de estudiar con una beca que se nos daba por el medio del gobierno de Zimbabue. Yo fui a estudiar agricultura y también opté por ciencia animal porque yo decía, ok, si puedo entender cómo se hace la productividad de alimentos y asegurarme de que podías utilizar un pedazo de carne que utilizaba mi abuela, cómo se podía optimizar, cómo se generaba. Entonces podía entender la nutrición y poder hacerlo mejor con lo que se nos daba. Y es por eso que decidí estudiar agricultura y no tengo ningún arrepentimiento hasta el día de hoy. Después, me casé, tuve hijos, tuve mi doctorado y digo eso porque muchos de mis colegas terminaban la universidad y tenían familia, pero a veces trabajar al mismo tiempo no era lo más fácil, o a lo mejor a veces no lo lograban. Entonces, para mí fue algo retador. Con mi primer niño, vino cuando yo era profesora. El segundo, yo estaba trabajando para una organización internacional como consejera de políticas. Y el tercero era cuando yo estaba corriendo mi propio negocio en el sector de agricultura. Claro, en todos hubo muchos retos y yo estoy orgullosa de decir como mamá que yo pude
lactar a todos mis hijos por todos su primer año. Tuvo mucha planeación el poder sustraer leche materna para que ellos lo pudieran disfrutar, pero también asegurarme de que yo estaba también presente en todos mis compromisos. Porque no solamente trabajé localmente, sino regionalmente e internacional. También tenía que revisar qué estaba sucediendo en casa, con los niños, checar con mi abuela, con mi tía, que nos estaban ayudando a cuidar a los niños. Y también mi esposo, que viajaba, pero que también pasaba un poco más de tiempo en casa que yo. Entonces fue un gran equipo organizado, con cosas que no aprendes en la escuela, pero fueron unos mecanismos de apoyo que me ayudaron a sobrevivir esa etapa de la maternidad. Betsy, 27, 26, ya son todos unos adultos y ya son profesionales muy responsables. También quiero hablar de mi vida profesional. Como ya decía, trabajé como profesora, como consejera de políticas internacionales para la seguridad alimentaria, también teniendo mi propia empresa, mi propio negocio, que ya tiene unos 27 años en cuanto a agricultura, y también trabajé como consejera regional de políticas cuando se estaban trabajando con 19 países diferentes. Lo que puedo decir acerca de esos 4 o 5 capítulos de mi vida es que realmente el ser una profesional, ser una mujer profesionista, toma honestidad, integridad, pero también redes, contactos. En la universidad yo trabajé por 4 años y entonces después me cambié para ir a una compañía privada donde aprendí cómo hacer consejería en cuanto a temas de agricultura. Después de 2 años en esa firma privada, dije, okay, yo puedo hacer eso. Entonces yo emprendí o fui, tomé una capacitación y después empecé a comenzar o creé mi propia firma de consejería. Después me retiré cuando se me invitó como consejera regional, algo que nunca fui a la escuela a aprender, pero ya que siempre estaba aprendiendo, pude aprender las habilidades rápidamente y decir, ok, ¿quién necesita consejo? ¿Cómo lo puedes poner en paquete? ¿Y cuál es el tipo de pues conocimiento que se tiene que compartir? Porque a veces dicen, o sea, a veces me confunden con un economista. Pero digo, no, o sea, no solamente los economistas y los agricultores son los que pueden dar consejo, no, o sea, son varias cosas y se puede hacer un paquete y hay diferentes opciones y conocimientos que se pueden proveer, que se pueden ofrecer a diferentes instituciones o al gobierno. Cuando fui a FANPAN, ahí es cuando me quedé por mucho tiempo, 12 años. Creo que eso es por mucho tiempo para una organización, pero para serles honestos, mi trabajo como CEO, el crecer la red, que crecí de 8 países a 19, que es una red de análisis de políticas, pues trabajaba con gobierno, el sector privado de agricultura, para asegurarnos de la seguridad nutricional. Me gustó mucho mi tiempo trabajando ahí. También aprendí muchas habilidades como CEO, pero aún así se me hacían muchas ofertas de manera regional, etcétera. Esto fue una etapa importante para mí porque también quería quedarme cerca de mis hijos porque eran adolescentes, estaban pasando la preparatoria. Entonces yo tenía que quedarme cerca. A pesar de las tantas ofertas y muchas entrevistas, decían que okay, estaba bien, pero ahorita no es lo que me toca. Entonces me salí de FANPAN cuando Licua, mi último hijo, ya salió de la universidad y dije, ok, ya me siento cómoda para decir, ok, ya puedo seguir, ellos pueden seguir con su vida. Realmente puedes obtener todas las mejores ofertas, las mejores ofertas de pago, los trabajos soñados, pero todo tiene que ver con las prioridades, porque principalmente yo quería ser una buena madre, quería estar ahí con mis hijos, para mis hijos, en tiempos críticos. Y esas son
opciones, decisiones que las madres tienen que tomar. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de tomar esas decisiones, ponerlas en práctica y tener buenos resultados. Ahora, para mi siguiente capítulo, el cuarto, en mis tiempos, ya hablé de mi maternidad, de mi beca, de mis años profesionales, y ahora hablo de la gobernanza. Bueno, yo empecé a ser asignada como gobernadora hace 15 años. Pero las juntas, primero eran, pues me asustaban. Les gustas a lo mejor a las personas, tus compromisos, y también les gusta tú como una persona de integridad. Y yo no sabía bien. Pero esta primera asignación, lo que me motivó fue la experiencia o la oportunidad para aprender. Yo escogí a mis mentores, pero escogí a mentores, pues me gustan sus valores, cómo hacen sus preguntas, cómo se manejan y cómo tratan a otros. Y yo empecé a aprender y con los años, mis amigos y mentores y maestros han crecido. Y yo puedo decir que fue un tiempo que disfruté mucho. Lo que me gustó mucho de ser parte de este consejo, no solo la capacitación, sino la experiencia de aprendizaje con los miembros del consejo, aprendes de las organizaciones, sirves, pero también puedes regresar mucho. Porque creo que es importante poner nuestros valores en la mesa, porque cuando vas a compartir algo con tus colegas, cuando vas a generar un punto, hay una voz en mí pequeñita que dice, esto es lo correcto, esto es algo que les puedo dejar, o esto es algo que yo tengo que decir, ok, esto no se debería hacer. Es acerca de intuición, pero también mi fe. Soy una persona fuerte, con creencias fuertes, y creo que eso ha sido mi radar en cuanto al quedarme fija con mis principios. Y la red que yo creé con buenos amigos a los que yo iba cuando tenía dudas, no me da pena hacer una llamada, hablar con amigos, pedir consejo, y ellos me ponen donde tengo que estar alineada con mis valores. El quinto capítulo, el último, es el capítulo donde estoy ahorita. Estoy entre trabajo de gobernanza. No tengo un trabajo de tiempo completo. Tengo mi trabajo de gobernanza. También estoy en el CGR. Estoy en Victoria como profesora. También estoy con mentoría, etcétera. Pero realmente, ¿a dónde me estoy moviendo? Es a la gobernanza y regresar a cambio algo lo que he aprendido. Eso para mí ha sido muy divertido y es algo que me gusta. Y esta es la etapa donde quiero pasar más tiempo escribiendo en mi vida. Pero también quiero invertir en la gente, porque creo que en mi familia, y cuando digo familia, no son mis tres hijos, sino cientos de sobrinos, primos, sobrinas, que todos también están siguiendo su propio camino, pero llegan a mí y quieren aprender cosas. Cuando estoy en la granja, me acompañan, cuando estoy en la casa y mi hijo me acaba de recordar, ay, nunca nadie te ha dicho que cuando tu familia o tu familia extendida te visita, tienen que lavar los platos, tienen que cocinar, pero a tu manera, tienen que aprender el trabajo que tú haces y cómo tú lo haces, y eso me gusta mucho. Pero aparte de mi familia inmediata, también lo he expandido esto a redes donde yo interactúo con talento joven y trato de traerlos dentro de mi espacio, dándoles trabajo, dándoles oportunidades en mi granja o en las empresas que yo manejo, pero también los quiero influenciar, conectarlos a diferentes oportunidades. No solamente mentoría uno a uno, porque creo que hay muchas personas que quieren aprender las unas de las otras. Y lo más importante es que yo sigo aprendiendo. Creo que es ese espíritu de
esta sed continua de conocimiento, de información, es lo que me ha mantenido siguiendo. Es todo acerca de integridad, porque nunca he tenido que debatir lo que sé, cómo lo sé, o cómo lo sé, o, y lo que no sé tampoco me da pena decirlo. Esos son los 5 capítulos de mi vida como aprendiz, profesora, con gobernanza, como madre, y ahora la oportunidad de regresar algo de vuelta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y dice, es un gran honor poder escuchar al Indigüe. Ahora vamos a pasar el piso a Ana para que pueda tener su primera plática con nuestra invitada. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Es un gran privilegio estar aquí. Soy Ana y también soy miembro de las mujeres en la ciencia de los cultivos del CIMIT. Y realmente admiramos mucho la carrera de Indigüe y todo lo que ha logrado. Y nosotros, es para nosotros es muy importante que comparta consejo con la juventud, la gente presente y los que van a venir después. La primera pregunta es, okay, los cambios que han visto, que han sido importantes en su carrera, ¿cuáles son? ¿Algún ejemplo? Los cambios que he visto. Bueno, como ya describí a mis años de estudiante, algo que ha sido muy emocionante para mí es decir esto acerca, o hablar acerca de la inclusión, la diversidad. Porque siempre tenemos las minorías y las mayorías. Y las mayorías están en una posición privilegiada porque se pueden empujar los unos a otros. Cuando ustedes están en una situación donde son la minoría, no tienes a mucha gente a tu alrededor. Pero lo que me gusta ver es que ahora más mujeres están llegando a posiciones de liderazgo, más mujeres entrando a juntas, a ser parte de los consejos y tener más influencia. Y eso para mí era algo teórico, era algo, inclusión y diversidad para mí era algo como políticamente correcto, ¿no? Así como que hay, escoges una y dos cosas para que se vean bien. Por ejemplo, yo como decía, que yo tenía el privilegio de estar en una escuela donde era la minoría. Pero ahora podemos hablar de esto, de cómo te sientes como el excluido una vez ya siendo incluido. Ya es una narrativa común, es algo común que está sucediendo y es algo que está sucediendo. El mundo está manejando, está atendiendo este tema. Ya tenemos a mujeres en puestos de liderazgo, mujeres líderes en consejos, en gobernanza, gobernadoras. Porque somos diferentes y sí traemos a diversidad. Entonces, para mí, eso es lo que ha sido muy emocionante. Vivir en una era donde un problema está encontrando una solución. Entonces, la inclusión y la diversidad es algo que yo diría que ha cambiado y me gusta decir que estamos en el camino correcto. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿puedes identificar que has identificado ser catalizadoras del cambio? ¿Puedes a lo mejor mostrar algunos ejemplos de tu propia experiencia? Bueno. ¿O dónde yo he sido una catalizadora de cambio? Ok, de acuerdo. Más bien esa era la pregunta. ¿Dónde he sido yo una catalizadora de cambio? Creo que cuando quieres ser un catalizador, quieres dejar el ego a un lado. No eres el campeón, sino que eres el activador, el ayudador. Eres esa persona que revisa la lista. Ok, ¿estamos haciendo esto bien o no? ¿Qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer para ser efectivos? Yo quiero creer que ser un catalizador del cambio tiene que empezar con mi vida. Por ejemplo, como agricultora, es una profesión muy noble. Entonces, el ser una mujer agricultora educada, yo creo que he podido ser un catalizador del cambio, porque he escuchado que otros agricultores dicen, ay, ojalá hubiera
permitido tener educación. ¿Por qué? Porque la agricultura africana ha sido estereotipada como un trabajo pues de baja clase, pero realmente no. Entonces ahora imagínate si eres mujer, agricultora, si eres dueña de una granja, pues eres una catalizadora de un gran cambio, porque las otras personas ven que se puede hacer y ven que se puede hacer, especialmente las mujeres. Y en un área en donde se puede ser yo he podido ser una catalizadora del cambio es en mi vida académica. Yo crecí en una familia pues privilegiada. Es un gran mentor para no solamente se le reconoce por haber ayudado a muchas otras personas. Y nuestra familia pensaba, ok, las mujeres tienen que ser también bien educadas como los hombres para el bien de la familia. Yo recuerdo cuando me gradué de mi primer carrera, yo hablaba con mis amigos. No sé, algunos tenían grandes trabajos, grandes coches. Y mi mamá me fue a visitar mi graduación y me envió la carta de mi papá que decía, ok, quiero que te quedes a estudiar. Y después de mi maestría en Inglaterra, mi papá vino a esa graduación y me dijo, ah, eso estuvo muy bien. Vi que estábamos viendo una toga negra. ¿Por qué había otras personas que estaban usando las rojas? ¿De qué? ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, no, no. Ese es otro título. Dice, no, no, ese es ahora el que quiero que uses, el rojo. Entonces me quedé y ya fue para el doctorado, que es el que te daba la toga roja. Entonces me quedé. Yo era una de las pocas mujeres con un doctorado en nuestra comunidad. Entonces, es claro, es un gran catalizador porque es un gran ejemplo. Mi esposo también fue un profesor de la universidad y me dicen, bueno, ¿cómo? Es que a él le dicen profesor y a ti doctor, si los dos tienen doctorado. Pero ¿por qué no escriben la misma cantidad de papeles si los dos tienen el mismo título, no? Entonces, bueno, ya cuando tuve el tiempo, junté todos mis papeles. Y ya después me dijeron o me llamaron profesora. Ese día también yo fui muy feliz, pero para mis colegas he sido una influencia, he sido también una referencia a colegas en la comunidad, en el país, de algo que sí se puede lograr. Entonces creo que así he sido un catalizador, mostrando que se puede hacer y simplemente que no se prescribe, que es algo que se puede hacer. Y puedo seguir con esto, ¿no? O sea, con la maternidad, la vida profesional, asegurándome que siempre he dado lo mejor con lo que me he propuesto. Creo que eso ha sido lo que he estado hecho en toda mi vida. Cuando hago un trabajo, me aseguro de que se haga de la mejor manera posible. Creo que es dar lo mejor que tiene para poder ser un catalizador del cambio, para que otros te vean como un ejemplo y digan, ok, sí se puede hacer. Muchas, muchas gracias. Creo que es muy importante cuando se dice que el apoyo es muy importante. La tercera y última pregunta, ¿podrías compartir con nosotros una frase clave de mujeres líderes en la ciencia puedan recordar fácilmente? Ay, bueno. Me gusta contar historias. Entonces, una frase clave, bueno, tiene que ser corta, ¿verdad? Como un anuncio, pero a ver. Vamos a ver. Podría decir, lo que se hace memorable es lo que practicas. Y creo que para mí, nunca tengan miedo de ser pioneras, nunca tengan miedo de aumentar las expectativas, porque a veces digo, híjole, en esa ocasión pude haberlo hecho mejor porque siempre estoy elevando mis expectativas y vivo una vida con propósito. Lo que no me gusta no lo tomo y lo que me gusta lo tomo y lo hago y lo llevo más allá de las expectativas. Entonces, si vemos estas tres piezas que acabo de mencionar, puedo decir ser pionera en el progreso. Siempre ser pionero, siempre progresar,
no te quedes satisfecha con lo que llega. Nunca hay una estación final en la vida hasta que llegas a tu último día. Y también vive una vida con propósito. Pioneras del progreso con propósito. Esa sería mi frase clave. Muchísimas gracias, Lideo. Ha sido un gran placer y estoy muy agradecida por haber tenido esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y creo que ya después de esto podemos seguir con otras preguntas y respuestas. Pero, Ana, ¿qué tal acerca de tu vida? Quiero saber qué te llevas de esta presentación antes de seguir con la otra sesión. No, no. Tengo muchas pantallas, tomé muchas notas porque me gusta escribir. Me gusta memorizar algunas de las palabras claves y sin duda el apoyo me quedó muy grabado. El apoyo de otras madres es importante, incluso si a veces no compartimos cómo estamos, pues sí lo estamos. También el ser pioneras, algo que hablamos el día de hoy en esta charla, es muy importante. La diversidad es muy importante y desde mi propia perspectiva, porque ya he vivido diferentes culturas en diferentes países, creo que la bondad es algo clave para poder seguir adelante. Y también me gusta contar historias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias a la profesora Sibanda y a Ana Luisa por su participación, sus contribuciones, sus conversaciones. Ahora queremos ceder el piso a la audiencia para que hagan las preguntas que puedan tener. Por favor, abran su cámara y su micrófono. Si tienen una pregunta de manera anónima, la pueden hacer por medio de Slido con este QR. Ya recibimos algunas. La primera dice, ¿tiene? De un punto donde viste la transformación, ¿cómo puedes sobrellevar el enojo a la exclusión a la que fuiste sujeta en ese tiempo? Muchas gracias por esa pregunta. Creo que tenemos que desmembrar este enojo, porque acuérdense que el opresor está oprimiéndote porque creen que es lo correcto, lo llevan en sí como hereditario, por así decirlo. Y se sienten opresores porque han oprimido a diferentes generaciones, pero hay que generar amistad en esa barrera, aprender que todos al final de cuentas somos seres humanos y ese es el gran elemento. Y realmente hay mucha ignorancia de lo que se sabe y lo que no se sabe. Y si lo que no lo abres y no lo cambies, vas a seguir siendo un opresor. Pero una vez que descubres que Lindy West feliz, Lindy vive en una familia de 10, tienen tres comidas al día y tienen un guía. Y todos somos humanos con las mismas aspiraciones. Empiezas a romper esas barreras y entonces te olvidas de colores, de razas. Entonces yo realmente nunca tuve ese enojo porque descubrí a través de los amigos que yo hice cuando todavía era joven que algo era muy frecuente y era la ignorancia. Tenían que ser educados y después. Eso digo, o sea, cuando veo a alguien que es racista, digo, pobre alma perdida, ¿no? O sea, le falta ser educado. Porque yo digo, ok, yo soy feliz en mi cuerpo, pero ambos, negros y blancos, podemos tener una vida feliz, somos personas. Entonces, no, que no haya enojo, pero hay que enseñar los unos a los otros acerca de nuestras culturas. Muchas gracias. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer de manera diferente en tu camino profesional? Mi canción favorita es de Frank Sinatra,
Y yo siempre le digo a mi familia, cuando me muera, toquen esta canción de Frank Sinatra, lo de he vivido, he amado, he llorado, pero sobre todo puedo decir que lo hice a mi manera. Soy una de esas personas que ha tenido la oportunidad de ser bien organizada, de poder planear, y el espíritu de aprender es ver las cosas no como errores, sino como oportunidades de aprendizaje. No siento que vivo con arrepentimientos. Yo tengo ese privilegio. Muchísimas gracias, profesora. Hay otra pregunta. ¿Cómo ayudas a mentoría a las mujeres que a lo mejor les falta seguridad de liderazgo? Ah, muy bien. No sé si sé muy explícita acerca del ejemplo, pero hace poco tuve la oportunidad de trabajar con unas niñas que en el seminario al cual estaban atendiendo por primera vez. Fue una conferencia internacional de 3 días. Yo fui su mentora y dije, ¿por qué no hacen preguntas al presentador? Y me dicen, nos da pena. Yo les dije, ¿saben qué? No hay preguntas tontas. Alcen la voz. Y si no hay preguntas, ¿saben qué? Doctora X, vengo de tal universidad y estoy muy feliz de estar aquí. Y esta es mi ambición. Una de ellas lo hizo, exactamente eso. Y me escribió hace unas semanas que una persona en la audiencia le invitó a unas prácticas. Entonces, siempre me gusta empujar a las personas a que participen, decirles, ok, espero que hagan esto, háganlo. Yo a veces soy un poco dura con las personas a las que les doy mentoría y algunas han dicho que soy, pues sí, muy dura, pero si no tienes seguridad y quieres venir hacia mí, para un empuje de seguridad, pues no me ates de las manos, porque voy a tratar de ser lo más sincera posible. Porque no las puedo dejar irse sin ayuda. Entonces, lo mejor es, una vez, saber que si te falta confianza, ir con un mentor y decirle, ¿me puedes ayudar a generar más confianza o seguridad? Y también es importante que el mentor sea honesto contigo, pero que tampoco te ofendas con esta honestidad que te ofrecen. Ya parece que hay más inclusión. ¿Cuál es una recomendación para la comunidad común de parte? Bueno, he estado hablando mucho e incluye acerca de la inclusión. Y creo que se está creando este pipeline. Simplemente no puedes despertar y decir, ah, ya, soy inclusivo. También hay que entender la cultura de la organización. Tres, también es acerca del liderazgo. Tienes que tener líderes con intención, que realmente quieren ser inclusivos. Y cuarto, es acerca del mapa de ruta, de una discusión franca, honesta, y decir, ok, ¿cuál es el futuro que queremos? ¿Cómo nos vemos cuando somos inclusivos? Y también tenemos que ser honestos de cómo nos vemos ahorita. Sí, llevamos a cabo lo que decimos. Y bueno, en comparación a lo que estamos viviendo ahorita contra el futuro que queremos, ¿cuáles van a ser los pequeños pasos que nos van a llevar por el camino correcto al futuro que queremos? Entonces hay que aceptarlo, hay que estudiarlo, entenderlo y también hay que inculcarlo, implementarlo en nuestro liderazgo para que puedan, pues, realmente llevar a cabo lo que dicen, ponerlo en práctica. Porque realmente no se puede decir que uno es líder si no todos los seguidores también lo están haciendo. De esa manera se puede hacer. Muchísimas gracias. Veo que tenemos dos manos levantadas de la audiencia. Por favor, si puede la primera persona abrir la cámara y su micrófono. Hola, profesora Sibanda. Ha sido increíble escuchar su presentación y realmente la voy a ver nuevamente después de que se termine. Quiero preguntarle, entonces, ser una catalizadora del cambio, ¿ya habrá experimentado
muchas diferentes experiencias en su camino o retos. ¿Y cuál sería su mayor consejo para no desalentarse? Y muchos caminos con baches. Hay muchos estereotipos. Primero, ser mujer. Ah, tiene hijos, mujer con hijos. También son esta caja en la que tenemos que caber como ser, por ser mujer. Ah, tiene que responder antes de que conteste el hombre o no. Porque te regresa, te sigue. Pero quiero regresar a la frase que mencionaba antes. No tengan miedo de ser pioneras, no tengan miedo de vivir su propósito. Hágalo con humildad y con respeto. Porque si tu persona dice, ok, tengo un propósito. Ay, por ejemplo, mi nuevo propósito es la felicidad. Propósito es la felicidad. Nadie me va a quitar eso. Cuando entra mi año 60, es proyecto felicidad. Entonces, cuando alguien a mí me quiere empujar a un espacio infeliz, esa es mi barrera. Ahí es donde paro. Digo, eso no es para mí. No, yo ya no le hago a eso. No me gusta ese tipo de gente. Y no es fácil. Pero siempre hay que tomar tiempo de reflexionar todos los días. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué saca lo mejor de mí? Y encuentras tiempo para darte cuenta que estás rodeada de la gente correcta, la gente que te da la energía correcta, el espacio seguro. Porque dicen, ay, ¿cómo es que siempre estás feliz? Bueno, no saben que lo has estado trabajando todos los días para poder ser feliz. Y llegas a una etapa que dices, que ya pones límites y dices que no a ciertas cosas que ya no te hacen feliz. Algo que siempre le digo a jóvenes, mujeres, es que cuando se les pide liderar, nunca digan no. Nunca digan que no al trabajo. Muchas gracias. Tenemos otra mano alzada de la audiencia, Binjavi. Por favor, ¿podrías abrir tu micrófono y tu cámara, por favor? Muchas gracias, Isabela. Muchísimas gracias por sus palabras tan inspiradoras. Creo que algo que me estoy llevando de la presentación y de su charla es pioneras y propósito, y esto va a ser ya mi mantra todos los días. En la mañana me voy a decir eso en la mañana. Ok, lo que voy a hacer el día de hoy va a ser con propósito. Es muy bueno, inspirador. Muchas veces tengo con mis colegas ingenieros que no toman responsabilidad de quiénes son, de los procedimientos o cosas que les pueden afectar en los procesos. Las personas tienen diferentes características, las personas tienen diferentes maneras de pensar y hacer las cosas. Y yo veo que muchas personas tratan de confrontar lo que es aceptable. Y eso para mí es algo que no es aceptable, porque yo me encuentro muchas cosas no conformes en muchas maneras. Otra cosa que he aprendido es que está bien ser diferente, pero si se te quitan esas diferencias, hay que vivir con propósito, hay que ser pionera de ese propósito, hay que vivir con convicción, hay que estar seguro de lo que se está haciendo, si es correcto, si está bien. Vamos a ver qué es lo correcto, porque muchas personas se quieren conformar. No quieren sobresalir. Sí. Es que hay que regresar. Y no quiero sonar como disco rayado, ¿verdad? Pero hay que regresar a este tema de hay que ser pioneras del progreso con propósito. Y es que no podemos ser pioneras si somos, si estamos siempre pidiendo permiso, disculpas. No puede ser pionera de esa manera. Hay que soñar. Vive tu sueño. Tengan un plan. Lleven a cabo, ejecuten. Y ahí es cuando la gente va a decir, wow, es increíble ella. Pero cuando tienes un sueño y lo quieres
platicar con alguien, te dicen, ay, dime, ¿qué quieres hacer? ¿Seguro que quieres hacer eso? ¿Seguro que puedes? Pero cuando lo haces, alguien te va a decir, ok, ¿por qué no lo llevas más allá, Bimbaye? Porque como pioneras tienen que saber lo que hay dentro de ustedes, el líder dentro de ustedes. Entonces mi consejo es, hay que ser valientes, no hay que ser egocéntricos, pero que hay que sobresalir, hay que vivir con propósito, con impulso. Hay que cultivar ese propósito. Y cuando las personas ven los frutos que tú colectas, recolectas de tu propósito, dicen, ok, lo hizo. Y para mí, por eso, el ser pionera es poder tener un progreso con propósito. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Shodón, por favor, ¿podrías abrir tu cámara? No podemos escucharle. Parece que su micrófono está en silencio. A lo mejor puedes escribir la pregunta en el chat y por ahí la podemos leer para ti. Y por mientras, tengo dos más preguntas que nos llegaron por Slido. Y dice, tu plática más reciente a la agricultura en África, ¿la puedes llevar o platicar más acerca de la inclusión? O llevarlo al granjero. En 2009, ahí era miembro del consejo hasta el 2015. Y estaba en Mr. Masago y me di cuenta, ok, esto es algo que va a cambiar las cosas. Se está creando una plataforma para la innovación, se está metiendo el sector privado, el gobierno, los agricultores y se está asegurando que los agricultores tienen opciones en cuanto a las innovaciones, pero esa última milla de tecnologías al nivel de compañía y de agricultura realmente sea algo real. Esa es la inclusión de la que estamos hablando. A través de Masago África podemos traer a gente joven, que es un área de inclusión que siempre se deja a un lado. En Zambia y cara a cara pude ver agricultores emprendedores que se estaban preparando. Estaban preparando estas, bolsas agricultoras a nivel en la comunidad, las vendían y los agricultores las podían comprar también. Vi personas que estaban abriendo negocios de semillas que en mi parte del mundo, en Sudáfrica, eran multinacionales. Y eso es una gran inclusión. Hay que ver a dónde estamos y dónde tenemos exclusión. Era en los negocios de las semillas, que era para los grandes competidores, ¿no? Aquí las personas empezaron a vender semillas. También vi a una criadora, mujer en Zambia, profesionales entrando a la línea de negocios. Vi a mujeres, ganaderos y más personas, agricultores que están utilizando más tecnología o compartiendo tecnología con agricultores, etcétera. Y tuvimos que identificar, ok, cuáles son los campos dominados mayormente por mujeres, eso era la caza. Pero después, cuando vemos a la cocina, decimos, ok, mi hijo, por ejemplo, el otro día decía, se acaba de casar. Porque yo decía, mi tarea
era pagarles las colegiaturas y ellos tenían que aprender, y aprendieron desde los 8 años, y así es como crecieron. Entonces, cuando hablamos de la inclusión, diversidad, hay que ver las oportunidades, no solamente en el campo de agricultura, sino también en la casa, y hacer cosas de manera diferente. Y de esa manera vamos a seguir adelante sin dejar a nadie atrás. Porque si tenemos estas diferencias de trabajo solo para mujeres o para hombres, no es lo correcto. Hay que abrirlos, hay que abrir toda la cadena y hay que infusionar la inclusión y no la exclusión. Y ahí es cuando vamos a poder decir todos, ok, sí, ya todos somos inclusivos y no estamos dejando a nadie atrás en ningún sector. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. ¿Tiene espacio para tomar o aceptar a personas para ser usted su mentora, discípulos? Pues cuando yo acepto ayudar a alguien, te vuelves un discípulo. Y si te gusta mi compañía y mi plática, pues honesta, franca, así pues, se mantiene el contacto. Mi correo es público, mi teléfono es público, yo estoy en WhatsApp y podemos generar comunicación si nos acomodamos. Sí, hay mucho espacio. Esa es mi siguiente etapa, que va a ser de tiempo completo, que simplemente va a ser dar estas mentorías, pero va a ser algo que va a ir escalando, porque es algo que me llena. Pero sí, tengo el tiempo para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sibanda, por su gran plática tan estimuladora. Entonces, ahora me gustaría invitar al director del CIMIT, para el doctor Gobert, para que nos haga sus palabras de cierre. Lindy Way, profesora Lindy Way Sibanda, muchísimas gracias por su plática. Y muchas gracias a todos ustedes en línea por haberse atrevido a hacer esas preguntas, por haber participado. Muchas gracias, profesora, por compartir la gran historia de su vida. Muchas gracias por hacer las preguntas y por ser pioneras a su manera. Como yo sé que ustedes han aprendido mucho el día de hoy acerca de esta catalizadora del cambio. Muchas gracias, profesora Sibanda, por sus grandes honores, todo lo que ha logrado en temas de inclusión, diversidad, y todos somos únicos y todos tenemos diferentes colores, y a lo mejor juntos no todos tienen sentido al mismo tiempo viéndolos juntos, pero todos somos importantes porque todos merecemos integridad, tenemos que trabajar en equipo. Eso es algo importante, integridad, y también trabajo en equipo. Escojan bien a sus mentores, las preguntas que hacen. Excelencia, eleven la expectativa. Porque si ustedes quieren ser una organización inclusiva, hay que trabajar para poder serlo y llevar más allá esa expectativa. Juntos queremos trabajar junto con la organización y llegar a esas ambiciones. Y no tengan miedo de vivir con propósito. Si se hace con respeto, se va a lograr. Y también hay que lograr nuestro propósito, pero hay que ayudar a otros a encontrar ese espacio feliz. Con esto quiero concluir esta cuarta charla del seminario de mujeres líderes de catalizadoras del cambio. Y por favor, acompáñenme a ver quién viene después como invitada.